Como parte de los esfuerzos de concientización de la relevancia de reducción del daño, la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana ha realizado un conversatorio virtual titulado Salud de los Consumidores, Desafíos de la Industria Centroamericana. El solo hecho de la compra no me convierte en consumidor, sino que consumidor es también cualquier persona a la que se le ofrezcan de manera pública y notoria bienes o servicios. Y eso nos lleva a ampliar precisamente este tema, esta definición de la salud del consumidor en el mercado a partir del ofrecimiento de productos que vengan de una u otra manera a garantizar esa salud a la que tenemos derecho desde el punto de vista legal. Hablamos de reducción de daño de cualquier intervención o alternativa que se realice en cualquier actividad que un individuo pueda desarrollar que signifique un riesgo para su salud. Y con esta intervención podemos disminuir ese riesgo, que esa actividad, que esa persona sabemos que no va a abandonar. Entonces, en comparación con continuar realizándola, esto va a significar una mejoría a nivel de su nivel de riesgo y probablemente va a tener un impacto a nivel no solamente de la salud de esa persona, sino de la salud pública en general. Paola Quesada, directora ejecutiva de FECAICA, concluyó este conversatorio y señaló que es un espacio muy importante que ha dejado significativas enseñanzas sobre el concepto de reducción del daño, que no es nuevo, pero es muy importante en las diferentes esferas de la vida de las personas y genera una responsabilidad de continuar divulgándolo. Marcos Medina, Noticias 12.